Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo Linuxero de Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter. Y hoy me encuentro en una distro que me acaba de sorprender bastante. Es una distro que ya conocemos todos, o prácticamente todos. Se trata de Deepin, que acaba de lanzar la beta, la primera beta de lo que será su próxima versión, Deepin 20. Y con un Escritorio totalmente, totalmente renovado. Eh, yo voy a decir, voy a decir, me voy a arriesgar a decir que DeepIn es la que va a traer el año de Linux en el escritorio. Yo creía que era Ubuntu, pero al parecer me equivoqué. Va a ser DeepIn quien va a traer el año de Linux en el escritorio. Bueno, os dejo rápidamente eh, donde he leído la noticia hay que dar créditos a quien se lo merece moilinus.com Deepin 20 beta en el horno su versión más redonda hasta la fecha aquí la tenéis tenéis la reseña del, del editor de, de moilinus y bueno yo simplemente he visto estas hermosísimas capturas de pantalla He tenido que venir corriendo a bajármela y a instalarla para hacerle la correspondiente revisión. Aquí abajo tenéis la, el enlace de descarga. De descarga perdón. ¿Okay? Bueno, eh, que, eh, ¿por dónde empezar? Eh, es que hay tantas cosas que realmente... Bueno, eh, debo decir que la he trasteado, nada, apenas cinco minutos. Algunas cosas no las, no las he visto porque ya sabéis que me gusta hacer los vídeos y descubrir cosas al mismo tiempo que los hago y al mismo tiempo que vosotros cuando veáis el vídeo. Así que bueno, lo que se nos presenta es un nuevo dog, muy bonito, redondeado en los bordes, muy, muy bonito. Eh, eh, parece que flota. Es idéntico al del iPad, al de iPad OS. Y bueno, ya sabemos que, que, bueno, que el dock se puede cambiar, ahora lo vamos a ver, ¿no? Tenemos un fondo de pantalla que está bien, no molesta la vista, que da el juego con el dock para eh, el es esa transparencia, pues bueno, hace un juego perfectamente. Tenemos tres aplicaciones a la derecha, tres iconos anclados a la, a la izquierda, perdón. El icono de el lanzador de aplicaciones, mostrar escritorio y, y la vista multitarea. Luego tenemos un separador. En el centro tenemos eh, control center, calendario, música, álbum, en la tienda, la App Store, el navegador Chromium y, eh, un momentito, y el navegador o gestor de, de archivos. Y a la derecha, detrás del separador, bueno, tenemos las aplicaciones que vamos minimizando. Como yo tengo ahora mismo aquí el grabador de pantalla Simple Screen Recorder, lo tengo abierto. Está corriendo en el segundo plano, grabando este vídeo. Pues lo tenemos aquí minimizado en el área de notificaciones de iconos. Eh, tenemos eh, lo del teclado. Tenemos el icono del volumen. Fijaros qué bonito. Eh, tenemos la campanita de las notificaciones, que si la le picamos, nos sale a la derecha el, el panel lateral de notificaciones, que aquí es donde Deepin tenía antiguamente el menú. Yo recuerdo, he hecho algún vídeo que otro, y bueno, pues se han deshecho al parecer de ese menú de configuración que salía aquí flotante, donde ahora están las notificaciones, y ahora pues es distinto que lo vamos a ver, que es una auténtica. Pasada. Yo puedo decir sin riesgo a equivocarme, yo he usado Windows, he usado MacOS, que se supone que es el, el sistema operativo con el artwork más bonito, y he usado Linux, muchísimas distros. Esta Deepin 20 es lo más bonito en el entorno gráfico que me he encontrado yo desde que tengo ordenador, desde el año 2004. No os engaño. Ni MacOS, ni Windows, ni otras distros esto es lo más bonito que vais a ver o, o que yo he visto ¿Mm? ojo bueno eh, tenemos aquí pues el, el icono de, de la red aquí tenemos una flechita pues para esconderlos o para eh, abrirlos aquí tenemos antes que le di al, te, al, al teclado me parece que es esto ¿no? la fecha que si le picamos pues bueno nos, se nos abre el calendario ya tenemos el botón de apagar reiniciar etcétera y la papelera, el icono de la papelera, ¿no? Y esta disposición me parece muy acertada, me parece bastante bonita, ¿no? Ya os digo, es copiada, es un, un digamos, un clon a cómo se presenta el, el, el doc en el iPad, ¿no? En el iPad OS. Si, si picamos en el, con el clic secundario en el escritorio, debo decir que eh, el... Lo que, se, lo que es el tema de, de la configuración de letras, lo que es el, el tema de. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, ¿Cómo se dice? Ahora no recuerdo, madre mía, qué torpe soy. El renderizado de fuentes, el renderizado de fuentes es auténticamente maravilloso. Yo tengo un Intel i5 eh, y algo con una eh, gráfica integrada Intel HD 520 o 530, no recuerdo exactamente, ahora luego lo veremos. Y ya está, el renderizado de fuentes es auténticamente maravilloso. Esta, esta versión 10 de Deepin, no, 10 no, perdón, eh, eh, 20 se basa en, en, en Debian 10, Debian 10 estable. Bueno, aquí tenemos una terminal. Yo apenas le he instalado el simple screen recorder, le he instalado el, el screen, eh, el Neofitch y le he instalado el, el bueno el View para luego mostraros una cosita no neofit okay aquí tenemos Deepin 20 beta el kernel 5.3.0 el escritorio Deepin el gestor de ventanas Kwin ya sabéis que eh, eh, Deepin se pasó a, al, al gestor eh, de ventanas que usa Plasma Kwin y todo un acierto, hay que decir que fue todo un acierto, y bueno, estoy corriendo, estoy corriendo eh, Deepin 20 beta, ojo, hay que volver a recalcar que es una beta, es una versión para que la vayamos probando, pero no se aconseja nunca en entornos de producción, bueno, la estoy probando un Intel i5-6600 con una Intel HD Graphics 530 y 16 GB de RAM, ¿ok? Pues eh, aquí la tenemos, Dipping 20 Beta. Ya hemos visto, ya hemos visto, eh, bueno, el es, el es, el, el, cómo se dice, el aspecto exterior. El Dock, aparte de este modo flotante tipo iPad OS, pues tiene lo que sería el modo también modo eficiente, que se nos queda aquí una barrita, que también es muy coco y nos ahorra espacio. Y además con ese efectito transparencia, pues hace que quede auténticamente maravilloso. Vamos a dejarlo en modo elegante. Y bueno, también la podemos cambiar de ubicación, de posición. La podemos poner arriba. Ahí queda un poquito, no sé. Si te gusta, pues mira. Lo podemos poner eh, a la izquierda. No queda mal, así yo lo tengo en Macos. Tal y como está, lo tengo en Macos. Y he de decir que me gusta más este, este dock con los bordes redondeados que el de propio de Macos. Que no es así, el de Macos Catalina. Me gusta más así. Por eso ya os digo que os dije antes que, que, bueno, que, que yo llevo muchos años con MacOS. Y este entorno de escritorio de, escritorio de Dipping eh, está más. Eh, digamos, más. ¿Cómo llamarlo? Más bonito. Vamos a dejarlo ahí. Lo podemos poner a la derecha. A quien le gusta la derecha, pues bueno, y lo podemos dejar si queremos abajo, que para la review voy a dejarlo abajo tal y como viene, para que veamos la distro tal y como viene. Aparte de eso, bueno, pues el, el estado, mantenerlo visible, mantenerlo oculto o ocultado eh, inteligente, es decir, cuando abras una aplicación batalla completa se oculta y cuando pasas el puntero de ratón eh, se muestra. Y los complementos que se que se muestren, ¿no? Pues están todos marcados. Papelera, apagar, mostrar al escritorio, teclado de pantalla, vista multitarea, fecha y hora. ¿Ok? De momento ese es el doc. Ahora picamos sobre el escritorio, clic secundario, podemos crear nueva carpeta, nuevo documento de Office, hoja de cálculo, presentación, documento de texto plano, eh, ordenar por nombre, fecha de modificación, tamaño, tipo, el tamaño de icono, minúsculo, pequeño, mediano, grande, enorme, agrupar automáticamente... Uh, organizar automáticamente. Esto es por si la gente que tenemos muchos, 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 eh, no sé, muchos iconos, siempre un, eh, muchos archivos en el escritorio, que si captura de pantalla, que si carpetas, que si archivos, pues no los agrupa o los organiza de manera automática, al estilo MacOS. ¿okay? Abrir en el, en el terminal, es decir, abrir una terminal en mi directorio de escritorio, como veis, se ha abierto en el escritorio. Y configuración de pantalla si le picamos pues se nos abrirá las, la, el menú de configuración pues para la pantalla ¿no? las resoluciones que tengo disponibles mi monitor es de 1080 el, el brillo escalado de pantalla tasa de refresco ok y fondo de pantalla y salva pantallas aquí tenemos muchos fondos a elegir bonitos es de decir bonitos no como el, el de otras distros y el de otros sistemas y algo nuevo tenemos, eh, podemos configurar aquí también el salva pantallas, que esto no venía en versiones anteriores de Deepin y lo estoy viendo ahora mismo con vosotros. Es decir, esto no lo he trasteado todavía. Y lo podemos poner: la, el, el, el tiempo de espera, 1, 5, 10, 15, 30, una hora o nunca, y una contraseña para reactivar cuando, cuando se active. Ok, bueno, vamos a dejarlo tal y como viene para que veáis. Ahora vamos a, a, a ver lo que tenemos por aquí mayormente, ¿no? En el tema de lanzador de aplicaciones, fijaros qué iconos más bonitos, qué iconos más. Es eh, que ya os digo que realmente nunca he visto un tipo de iconos como estos. Eh, nunca los he visto. Quizás el de Chromium mmm, desafine un poco porque es el estándar, el propio de Chromium. No es de los iconos propios de Deepin, pero bueno. Tenemos. Preinstalado por defecto en esta beta, recordemos Deepin 20 beta, Chromium, gestor de archivos, el navegador de archivos, la tienda, el reproductor de música, de vídeo, de películas, capturador de vídeo, eh, visor de imágenes, álbum, dibujos, eh, visor de documentos, editor de texto, eh, Thunderbird, terminal, instalador de fuentes, manual, simple scan, equipo, papelera, control center. Eh, configuración eh, de esto, supongo que será algo relacionado con el teclado, monitor de sistema, creador de arranque, por si queréis crear alguna live para probarla, eh, eh, el, el de, cómo se llama el, el manejador de dispositivos no es la palabra correcta, ¿no? Pero, pero bueno, no me sale ahora mismo. Device manager, ¿no? El, el visor de lo, eh, lo de las eh, impresoras, calendario, calculadora, instalador de fuentes. ¿okay? Y tenemos por aquí archive manager, el instalador de paquetes, Package Installer, Gparted, este viene instalado por defecto, introducción, comentario de los de usuarios, cheese para la webcam, Simple Skin Recorder, lo he instalado yo pues para que me grabe, para hacer este vídeo, y Guthy View que lo he instalado yo pues para ahora enseñaros la webcam. Aunque tengo por aquí cheese, pero bueno, me he instalado. Eh, no, no lo había visto, me he instalado un WCView. Ok, vamos a, por ejemplo, abrir... Eh, antes de nada, vamos a abrir el monitor de sistema, ¿no? Fijaros qué auténtica maravilla, qué belleza. Aquí tenemos las aplicaciones propias de Deepin. el borde redondeado. Me recuerda un poco a Mandriva 2005. Yo, yo probé, me enamoré de Mandriva 2005 Limited Edition LE. Y me, y me encantaba, me encantaba. También resulta un poquito, eh, me recuerda un poquito a, a PEAR o ese, aquella distro que se asemejaba mucho a Macos y que la compraron y que ya nunca se supo más de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos el monitor de sistema, procesos o servicios. Uh -huh. Aquí veis los servicios que están, que están cargados en segundo plano, los procesos. Y aquí tenemos, pues bueno... Eh, tenemos por, por es decir los procesos más más los que tenemos principales los del usuario y aquí tenemos pues la ventana ya más más eh, decir más cómo se llama no recuerdo ahora es que estoy totalmente totalmente <laughs> totalmente nubilado con con el con el árbol de, 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 de esta de esta distribución bueno hemos visto eh, todas las aplicaciones que vienen Instaladas por defecto, es esto, la que yo os he comentado que las he instalado por mi cuenta. Y ahora, pues aquí también podemos cambiar esto aquí arriba a la izquierda, que esto sí lo teníamos antes. Como veis, se eh, cambia en otro tipo de menú. Ahora, por categorías: internet, eh, música, vídeo, gráficos, ofimática, sistema y otros. Podemos volver a como estábamos antes y aquí a la derecha arriba tenemos también otro pues para, para poner el menú más pequeñito. Tipo Cinemo, parece Cinemo, y, y bueno, si lo queremos así, si lo queremos dejar como estábamos antes, en el tipo Macos, pues lo dejamos a, así. Salimos, y bueno, esto sería mostrar al escritorio, y esto sería eh, la multitarea, ¿no? La aplicamos aquí y nos muestra todas las eh, aplicaciones, eh, todas las ventanas de las aplicaciones que tenemos abiertas, que esto pues existe en, en Plasma, existe en en, en, en Cinnamon, en Genome, en, en cualquier escritorio. ¿no? Eh, bueno, vamos a ver el gestor de o navegador de archivos Deepin. Fijaros qué preciosidad. Muy típico, ¿no? Como Nautilus, como, como Dolphin. Es decir, nos, nos muestra nuestro, a, nuestra actividad de archivos recientes: capeta personal, escritorio de vídeos, música, imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el acceso a nuestro directorio, a nuestra home personal. Y en, en discos, pues el disco de, de donde está instalado el sistema y un disco que, un segundo disco duro que yo tengo en mi equipo que lo uso para almacenar datos. Ojo, aquí sí debo hacer un apunte. Bueno, fijaros aquí, que auténtica maravilla, gestor, navegador de archivos con los bordes redondeados. Es una auténtica maravilla. Pero aquí sí quiero hacer un apunte, porque aquí el editor de Mulinux dice, bueno, él dice que ha hecho la instalación automática. Y dice que le ha ocupado, porque me lo comentaron por Twitter, 64 GB. Por aquí dice, lo que sí he observado es algo de lo que no se da información alguna, pero se detecta desde la misma instalación. El espacio libre mínimo para instalar DeepIn 20 es de 64 gigas. Yo he hecho la instalación avanzada porque ya tenía mis particiones. Y eh, he instalado DeepIn indicándole el, eh, la partición raíz. El disco de instalación, un SSD que tengo de 120 GB y me ha ocupado solamente 8 GB. Entonces, esto de 64, él dice que crea varias particiones de recuperación. Podéis leer el artículo, lo dejaré en la descripción del vídeo. Pero ya os digo, a mí no me ha creado 64 GB, no me han hecho falta de instalación. Ya os digo, he elegido partición, perdón, instalación avanzada. Y. Y, y eso y en un disco de en un disco SSD de 120 gigas ha ocupado 8 gigas también una cosa muy curiosa es que eh, yo tengo como primario bueno hoy en día con los SATA y todo esto ya no existe como nada antiguo así de primario y secundario ¿no? pero el donde se instala siempre cualquier distro te pone SDA y el segundo disco duro que en mi caso es el mecánico tengo como primero el SSD y segundo el mecánico primero SDA y segundo el mecánico SDB pues Deepin los, los, ha, eh, los ha mostrado como SDB, el, el que sería el primero, el SSD, y SDA, el mecánico, como como tengo yo el segundo disco duro. Me han comentado por Twitter que también otro usuario que tiene Ars o Manjaro que también le pasa igual en su, en su Slimbo One. Entonces, pues no sé si es que realmente sea así. Bueno, para mmm, mostraros que de verdad no miento, vamos a abrir Gparted. Ok. Fijaros qué ventana más bonita ahora de autentificación o, o autenticación eh, del usuario para iniciar GParted, ¿no? Nos sale esta ventanita con el nombre de usuario, por ser varios, con el desplegable y nuestra contraseña, ¿ok? Bueno, abrimos GParted y aquí lo tenéis. Esta es el disco donde yo he hecho, eh, donde yo he hecho eh, el de este cómo se llama la instalación de Dipping que ahora sí lo viene aquí como SDA pero en la instalación me lo nombraba como SDB que ahora ya no entiendo por qué pero bueno en todo caso todavía es una beta ¿eh? este es un disco duro SSD eh, 850 Evo de Samsung de 120 GB restando restando los, lo, lo que se queda en, la, en la, el sistema de archivo es 4 para él pues fijaros que simplemente eh, eh, tengo usado 8,35 GB, es lo que me ha ocupado la instalación de Deepin, en ningún caso 60 GB. Y tengo disponible 103 GB con 44 y me ha ocupado 8,35, entonces no veo esos 60 GB, pero ya digo, mi instalación ha sido, eh, mi instalación ha sido eh, avanzada, indicándole yo la, la partición, el disco exacto, no ha sido automático, como comenta el de Muy Linux. Dicho esto, dicho esto, seguimos. Bueno, ¿qué eh, más tenemos por aquí? Bueno, gestor de archivos, lo tenemos así y lo podemos cambiar si queremos. El menú. Fijaros el renderizado de fuentes, renderizado, a ver si lo digo bien. Es una auténtica locura. Es una auténtica maravilla. Y así como los iconos del lateral, los mini iconos, estos como se llamen, que no recuerdo ahora cómo, cómo se llaman. Y los iconos también, los iconos, estos también de las carpetas, una auténtica gozada. Pero mmm, fijaros el renderizado de las fuentes, no me canso de repetirlo, es una auténtica maravilla. Entramos aquí en las opciones que tenemos en el navegador de archivos, nueva ventana, conectarse con el servidor, contraseña, ajuste, tal y cual. Y nos da inclusive elegir desde, el propio, desde las propias preferencias del navegador de archivos, elegir un tema del sistema, tema oscuro, tema claro. Vamos a dejarlo así y los ajustes los ajustes del propio navegador de archivos podemos cambiarlo tenemos aquí el básico eh, el tema de, de abrir archivo de las nuevas ventanas y pestañas la vista mostrar archivos ocultos ok indexación eh, montado diálogo etcétera y aquí la podemos configurar a nuestro, a, nuestro, a nuestro gusto, por ejemplo, aquí, si queremos que cuando abramos una ventana pestaña, en vez de equipo, se nos abra nuestra carpeta personal, ¿no? ¿Okay? Entonces yo ahora, ahora y así, por ejemplo, y ya veis que no me, no me aparecen las unidades de disco, ¿no? Como aparecen en, en, en Windows, los discos que tengamos montados o particiones, ¿no? Ahora nos sale simplemente simplemente eh, lo que sería nuestro directorio personal con las carpetas típicas que hay en el directorio personal aquí tenemos la vista eh, por iconos en cuadrícula eh, en árbol aquí tenemos pues como Dolphin si se basa el gestor de ventanas en Kwin algo tendría, tendría de Dolphin y, y bueno esto ya al gusto de cada cual vamos a dejarlo como viene por defecto para que eh, bueno para que esto pues eh, eh, para que veáis cómo viene por defecto, que evidentemente todo se puede configurar a nuestro gusto. Fijaros nuevamente los bordes de ventanas redondeados. Una maravilla. Y bueno, tenemos también para buscar. Uh -huh. Y tenemos pues eh, el, por, por, por su directorio, nombre de archivo, fecha de modificación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. La tienda, la App Store. Antes. En la prueba que le hice de unos 5 minutitos no me conectaba. Sí he actualizado mediante la terminal sudo apt-update y sudo apt-upgrade y me ha actualizado perfectamente sin retardo. Pero aquí no me está cargando la tienda. Recordamos que es una beta. Vamos a irnos, por ejemplo, a, a los rankings porque en home no carga. Y aquí en los rankings se está cargando <coughs> en chino. En chino, como estamos viendo, uh -huh. se ven letras chinas, algunas se ven bien, Jin, Playon Linux, VLC, etc. Y, y otras se ven en chino. Pero ya os digo que es una beta. Categoría Internet, a ver si carga. Aquí lo tenemos y veis que las descripciones están en chino. Pero bueno. Vídeo. Uh -huh. Gráficos. Bueno, vemos que están mezclados, chino con inglés. Eh, vamos a seguir el, el tema del álbum para importar fotos. Tenemos la aplicación, de, eh, la aplicación de música que cuando la abrimos por primera vez nos pregunta si al cerrarla queremos que se quede minimizada aquí en el, en el, en el try o si queremos que se cierre yo le dije que se quedara minimizada que eso luego ya la configuración lo podéis cambiar eh, pues aquí podemos añadir nuestro directorio de música para que nos salgan eh, las correspondientes álbumes y toda la música que tengamos en mi caso no tengo ahora mismo nada la acabo de instalar aquí tenéis el aviso no al cerrarlo nos pregunta si eh, a, cuando salgamos si sale minimizar a bandeja del sistema o oh, no preguntar de nuevo, yo voy a decirle que minimice la bandeja del sistema, confirmar y llego yo con un clic derecho, salgo y ya está. El calendario, pues aquí tenemos el calendario, ¿no? uh -huh. todas las aplicaciones muy bonito, muy muy bonito, además fijaros el detalle de que aquí arriba a la izquierda, pues se pone el iconito, eh, bueno pues muy detalle, por año, por mes, por semana por día, ¿ok? Muy bonito. Es un, es un calendario como estos que se colgaban en la pared, ¿Mm? exactamente, <laughs> esos de papel en las casas viejas, cortijos antiguos como el mío, pues está muy bien. Luego cada cada eso, bueno, pues cada aplicación tendrá su configuración, su tema, etcétera, ¿no? Ok. Bueno, y estoy dejando esto para lo último porque el, el centro de control es la auténtica joya de la corona y ya vamos a abrirla. Centro de control. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Esto no lo he visto yo en ninguna distro Linux. Esto no lo he visto yo en ningún sistema operativo de Apple. Esto no lo he visto yo en ningún sistema operativo de Microsoft. Esto es una auténtica maravilla. Al menos como estamos viendo en portada las categorías, ¿no? Y aquí dentro, pues bueno, tenemos la opción buscar por si queremos ir de manera directa alguna y podemos entrar de manera individual a cada categoría para ir personalizando. Nos vamos a cuentas, podemos elegir en nuestra cuenta un icono correspondiente <coughs> y bueno, inicio sesión automático o sin, o sin contraseña, etcétera, ¿no? cambiar la contraseña. Podemos, eh, dándole aquí el lápiz, poner nuestro nombre personalizado. Yo le he puesto yo, yo F, Yoyo Fernández. Y bueno, eh, ¿qué más? Cuenta en la nube ¿eh? para nuestras cuentas en lo que ahora se lleva tanto ¿no? en el tema de la nube. El, tenemos por aquí pantalla que también podemos ir entrando de manera eh, individual desde el lateral. No tenemos que volver aquí. Yo es que vuelvo aquí porque me gusta tanto esta pantalla principal que vuelvo. Pero bueno, pantalla. Pantalla nos deja eleg elegir la resolución nuestra y luego otras diferentes, ¿no? Por si queremos adaptarlas a nuestra, a nuestra forma de... Llevar. El brillo. El, en mi caso, pues eh, la conexión está por HDMI. Esclavo de pantalla. Tasa de refresco. ¿Ok? Aplicaciones. Pues aquí serían las aplicaciones en, en que tengamos asignadas para cada cosa. Por ejemplo, para el navegador solamente está el Chromium. Le podemos instalar otras si queremos. El Chromium, en correo Thunderbird, el texto, el editor suyo propio de Deepin. En música, la aplicación propia suya de música. En vídeo, la aplicación suya propia de películas. En imagen, su tenemos, tenemos varios a elegir. Por defecto viene marcado el suyo, en visor de imágenes, podemos elegir otro, ¿no? Y en la terminal, pues tenemos la terminal suya propia de DeepIn. Si instalamos, por ejemplo, Terminator, podemos también ponerla. En personalización, ojo, cuidado, que aquí se llega como iOS, como, como iPad OS y como Ubuntu, tenemos acceso directo eh, a, a cambiar el modo del eh, de, de, color. Y está lo mismo que, que Ubuntu, lo mismo que Genome, ¿no? Tenemos el, el un claro, automático y oscuro. Claro, automático y oscuro. Al escenario de oscuro, evidentemente se pone en oscuro. Y bueno, eh, yo creo que es un oscuro resultón. Vamos a abrir, por ejemplo, el navegador de archivos. Eh, es un oscuro resultón. Uh -huh. Podría acostumbrarme. Es un, es un oscuro bien conseguido. Es un oscuro como, como el... No sé si decir como el que tiene Telegram, Android 10, parecido, parecido, parecido. Es un oscuro resultado. Bueno, cerramos, yo lo voy a poner en auto o en claro, lo voy a poner en auto y ya está. Y aquí, pues bueno, el, también podemos eh, configurar el color del resaltado. Está en azul, se queda bien. En la paleta de colores en azul para el resaltado, vamos a dejarla así. Efectos de ventana están activados y la transparencia, podemos elegir un nivel de transparencia. En tema de iconos, eh, tenemos a elegir Papyrus, Bloom, es el que viene por defecto, esta maravilla, maravilla de iconos, por favor. Bloom, Bloom Classic, Bloom Classic Dark y Bloom Dark. Estos serían los oscuros y esto sería el Bloom normal. ¿Okay? Estos no quedan mal. Dependiendo del tema que usemos, por ejemplo, si cambiamos al tema oscuro u, u otro tema, pues podemos ir cambiando el tema de, de iconos para que veamos que, que, bueno, que, que, que está todo correcto. Vamos a dejarlo aquí, que es por defecto. Tema del cursor en Blue, por defecto, y acompañando el tema de iconos, y la fuente la fuente pues tenemos la fuente estándar Noto Sans y fuente para terminal Noto Mono y de un 14 píxeles de, de, de tamaño el tema de la red tenemos la red cableada eh, DSL VPN proceso de sistema eh, proceso para aplicaciones y detalles de red en sonido ojo cuidado que aquí cuando toco siempre en sonido Grabando con pulse audio desde Simple Recorder se me acelera la voz. Ya sabéis, cuando uso este grabador y toco eh, en sonido y hago un sonidito, se me acelera la voz y se me apitufa, entonces tengo miedo de que pase algo. Pero bueno, tenemos el altavoz, podemos configurar el volumen de salida, balance izquierda-derecha, lo que en cualquier eh, centro de configuración de sonido de cualquier escritorio de Linux. ¿no? Micrófono, como veis, pues también. Eh, podemos configurar el volumen de entrada y el nivel de entrada. En avanzado, eh, podemos configurar nuestros micrófonos. En mi caso, tengo seleccionada la mesa de mezcla Yamaha en entrada, eh, en salida, perdón, y en entrada, igualmente la mesa, la, la mesa de mezcla Yamaha. Y efectos de sonido, podemos marcar y desmarcar, activar y desactivar efectos de sonido o de manera individual o todos al mismo tiempo. En Bluetooth, aquí tenemos, está encontrando Bluetooth, fecha y hora, esto es una auténtica maravilla, madre mía, el relojito ahí analógico, circular a la izquierda, la hora digital por debajo, en un tipo de letra auténticamente maravillosa, 1943 con 14 con 15 segundos, auténticamente maravillosa, formato 24 horas, lista de zonas horarias y ajustes de hora, en mi caso pues en Madrid. Capital de España, que es la, la mi zona horaria. Energía, <coughs> tenemos general, pues para poner una contraseña para encender el equipo o para encender el monitor. Y en, en enchufado, pues podemos eh, con, configurar el tiempo para suspender el monitor. <coughs> suspender el equipo después o bloquear pantalla después de ratón. Podemos configurar. Lo que en cualquier escritorio, ¿no? El tema del ratón, la velocidad de desplazamiento, velocidad de doble clic. Y tenemos para probar el gatito. Porque eh, qué sería de dipping si no tuviéramos el gatito para probar el doble clic. Así que vamos a picarle al pobrecito que salga para arriba. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Y bueno, el ratón. En, en ratón tenemos velocidad del puntero y aceleración del ratón. Y desplazamiento natural. Si lo queremos marcar, pues lo marcamos. Anterior en general. Y esto es en un rato. ¿okay? Idioma y teclado. Eh, tenemos pues, el intervalo de repetición, tasa de repetición, etcétera dis Distribución del teclado. Idioma del sistema. Y atajos de teclado. Por si queremos configurar. Y ya veis que maravillosamente se ve por aquí. O si queremos agregar uno personalizado. <coughs> Actualizaciones. Yo acabo de actualizarla. No va a encontrar ninguna. Y ajustes de actualización borrar caché de paquetes, notificación de actualizaciones, autodescarga de actualizaciones. Y en sistema, pues tenemos eh, acerca del equipo, ¿no? edición, pues, Deepin 20 beta, 64 bits, el kernel 5.3.0, mi procesador y mi memoria. Y ajustes generales, mostrar el menú de arranque y el tema, que muestre el tema. Las dos cosas están activadas. Y esto sería mayormente... Eh, el centro de control que para configurar Deepin, que como veis, ha cambiado al, al centro de control eh, que había antiguamente aquí eh, a, la, a, la, a la derecha, ¿no? que se mostraba pues como, se, como se, se muestran ahora las notificaciones. Y yo no sé si ver algo más, porque realmente me va a salir un vídeo muy largo y yo no quería que fuera tan largo, pero bueno. Eh, si sí hay que eh, eh, perdón, tener en cuenta, vamos a abrir por ejemplo ya WCView, ya que lo mencioné antes. Antes os voy a, a, a decir una cosa. Fijaros cómo está el, el dock con los bordes redondeados, ¿no? Ok. Bueno, ahora si yo abro otra aplicación más para que se quede aquí en el Doc, por ejemplo, WCView, se tiene que ensanchar y a lo mejor va a perder ese. Es esa forma de, de dog flotante con bordes redondeados como si fuera el iPad. Vamos a abrir Good Para que me veáis, para que me veáis el careto. Aquí, aquí estoy ya. Vamos a minimizar. Vamos a minimizar. Hay que han entrado a la habitación y le he dicho que se, que se callen. No ha sido otra cosa, ¿eh? ojo, cuidado. Vamos a minimizar y bueno, habéis visto que ya al. Al abrir otra aplicación, al quedarse el icono aquí abajo de otra aplicación nueva, el dos se ha tenido que ensanchar y bueno, ha perdido ese colorcito, ese borde redondeado, esa transparencia. No sé si esto es así o realmente eh, eh, es porque sea beta. Si yo le pico aquí y pongo en modo eficiente, también se queda en este color como blanquecino, ¿no? que no es eh, transparente. Vamos a ponerlo en modo elegante. Y bueno, veis que eh, se queda así. Si yo ahora cierro, vamos a cerrar Guceview, Vuelve a ponerse el, el. ¿Cómo se llama? El doc en modo elegante con los bordes redondeados. Tener en cuenta: eh, a tener en cuenta bordes redondeados en esta auténtica maravilla de, de nuevo Arbor. Estos bordes redondeados se ven simplemente en las aplicaciones propias de DeepIn. ¿ok? Tenemos el navegador de archivos de DeepIn con los bordes redondeados. Vamos a abrir esta, el centro de control y vemos que también tiene los bordes redondeados. Pero si abrimos otra aplicación que no es suya propia, como una aplicación estándar, como puede ser simple Screen Recorder, veis que los bordes no son redondeados no tan 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 tiene una mejilla llena pero no son redondeados es, es decir que simplemente los bordes redondeados serían eh, sería eh, para aplicaciones propias no quiero irme no quiero irme sin bueno algo que siempre suelo hacer es eh, irme al disco del sistema etc apt para ver los repositorios no lo que hay por aquí abrir con DeepIn texto editor tenemos el eh, un repositorio de community package ok veis aquí tiene activado Main con trip y non free uh -huh. y vamos a ver aquí en sources.list.d que es donde se suelen meter los repositorios de terceros tenemos el de la uno que pone app store este sí creo que redirige a China, CDN entonces a lo mejor él se puede configurar para uno más cercano no el día de mañana cuando salga la versión estable y tenemos otro que se llama Printer ok, y bueno tenemos eh, que se llama Printer Eagle Non-Free ok, y bueno pues Deepin 20 se basa en Debian 10 Buster. Toda la información más completa la podéis encontrar aquí en el post de muylinos.com, al cual os remito. Coincido, coincido con el editor con J. Pomeirol, cuando dice que eh, al final del artículo eh, dice que no ha visto nada un hardware como este, que aunque no es para él, está distro, pero sí es. Eh, <coughs> Y sí es lo más bonito que ha visto. Curioso aquí en muy Linux es que salga publicidad de una reseller de, de Apple, ¿no? Donde se vende iPad. Pero bueno, esto es la publicidad de Google. Muy Linux aquí. <laughs> muy Linux aquí, pinta, pinta poco. Eh, nada más, por mi parte, DeepIn 20. DeepIn 20 beta, aún beta. La podéis bajar para probarla. Así se ve, así es. Esta auténtica maravilla. Y ya os digo, maravilla en el tema de hardware de gráfico. Si luego sumamos la base de Debian 10, pues podríamos estar delante de una distro estable y bastante, bastante bonita. Y ya os digo, DeepIn 20 puede ser la que nos traiga al fin el tan añorado. No sé ya si sea tan necesario, pero bueno, para seguir el, el juego, para seguir el juego. El tan añorado año de Linux en el escritorio. Soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Un saludo, muchas gracias. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, dale a like, suscríbete, mándalo por todo el mundo. Y bueno, si tienes algún comentario, puedes dejarlo abajo en la caja de comentarios y revisa siempre la caja de descripción que dejo siempre información extra. Ok, venga, nos vemos. Chao.